Ahora sí, vamos a hacer otro video de la estación Bosch. Acá podemos ver cómo está el edificio. Podemos ver que tiene una o tenía una planta alta. Ahí podemos ver que dice José María Bosch. El otro lado tiene las letras un poco más grandes. Las condiciones en que está, pero bueno, afortunadamente se mantiene. Y como me dijo el muchacho, hay gente que vive en condiciones de calle. Y bueno, acá podemos ver una placa que dice que fue construida en el año 1932 por Castiglioni y Colombo. Entonces acá podemos ver la vista de vuelta hacia Trapezón. Esto es como una especie de galpón. Giramos acá el edificio, ahí tenemos el hall. La calle José María Bosch, que es del otro lado. Y estamos girando hacia Martín Coronado. Y aunque no lo crean, acá estamos debajo de lo que fuera el primer andén del edificio, que supuestamente después se corrió a donde está actual. Así que bueno, acá les dejo con el techo del edificio original de la estación José María Bosch. Y ese galpón, que posiblemente sea el edificio de la estación original. Aunque, por lo que creo haber leído, la estación esta, como bien dice la placa, fue inaugurada en 1932. Por lo que esta no es una estación original de Urquiza, y para encontrar una del Central Buenos Aires, la más cercana acá es Lourdes, que es dos estaciones para allá. Y después Lynch. Así que bueno, un saludo desde la estación José María Bosch. Espero que lo hayan disfrutado. Y suscríbanse al canal por más contenido.